Nos encontramos en esta mañana aquí en la dirección de deportes porque, claro, hay una invitación con, además tiene algo muy importante que es un lindo reconocimiento. Así que, bueno, Guille, contanos un poco de qué se trata. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenido. Gracias por estar acá. Y, bueno, sí, se viene una prueba ciclística, ¿sí? Callejera, nuestra Avenida Italia, donde, bueno, se va a hacer el reconocimiento a los hermanos Pérez por la trayectoria, ¿sí? Así que, bueno, contentos porque... una vez más vamos a estar una de las actividades más importantes que tiene nuestra ciudad y que es como es el ciclismo, como otros deportes, se va a mostrar o va a tener participación en un lugar donde no sea el circuito, el polideportivo municipal. Una carrera donde hoy son carreras callejeras, donde se está haciendo en muchos lugares y que, bueno, el vecino, por ahí, si molestamos, pedimos disculpas anticipadas y le vamos a pedir la colaboración a todos los vecinos de la Avenida Italia porque vamos a tener que cortar la Avenida Italia el día 1, ¿sí? El 1 de mayo, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es un dato a tener en cuenta. Este es un dato a tener en cuenta, por el cual nosotros pedimos sí, la colaboración. Sabemos que causamos malestar por ahí y que, bueno, pero es una sola vez y amerita una actividad como es esta, que, bueno, se va a mostrar en las calles de nuestra ciudad. Perdón, ¿no? Sí. Pero digo, además de esto, uno dice, bueno, por ahí van a estar un poquito molestos porque van a ocasionar un poquito de molestia por el corte. Como bien decías vos, es una sola vez, pero también va a ser lindo de ver, digo, también, ¿no? Una carrera. Para disfrutar, en un espectáculo lindo para ver, para poder apreciar y que no se ve todos los días. Así que, bueno, van a venir corredores que de renombre, que van a visitar nuestra ciudad y que van a estar participando de este lindo evento. Así que, bueno, desde el municipio, nosotros... con la subcomisión municipal de ciclismo, estamos trabajando para que, bueno, todos esos cortes sean de manera parcial, que el vecino de la Avenida Italia pueda entrar y salir, sí, pero, bueno, no va a tener la libertad de hacerlo en el momento que a lo mejor desee, va a tener que estar, sí, esperando que por ahí no pase el pelotón y que, bueno, no esté la... Pero va a haber gente de tránsito ubicada en Walter Almirón, donde va a ser uno de los accesos y exceso para poder salir de la avenida, y en San Juan, ¿sí? Porque esto va a estar a lo largo de toda la avenida, ¿sí? Va a estar retomando allá por la ruta 191. Y la largada va a ser por la calle... Sí, Neuquén me dijeron. Sí, ahí. Ahí va a ser la largada y va a ser la llegada ahí. Así que, bueno, todo aquel espectador o amante del deporte, de este deporte, que pueda estar interesado en poderla ver y disfrutarla, puede llevarse su banquetita, su equipo de mate y poder disfrutar todo el día de diferentes carreras, que va a haber como 8, no tanto. Bueno, ellos van a contar la parte técnica después, pero... Eso quiero saber, un poquito más de detalle, ¿no?, de la interna, de cómo se están preparando para ese momento, y de la parte técnica, ¿no?, de esta carrera. Sí, se hace una carrera una vez por año, porque se llama circuito, entonces no se puede hacer en una pista. Y como son corredores de elite, se necesita tipo de circuito que sea un lugar largo, grande, para que tengan comodidad los ciclistas. Van a venir de toda clase de corredores. Hoy se está disputando, en estos momentos se está disputando el Campeonato Argentino de Máster en Balcarce y se está corriendo la doble Bragado, dichamente en Bragado. Están corriendo todos los corredores de Lee y los máster están haciendo el máster en Balcarce, que termina el domingo, así que los vamos a esperar a todos el miércoles acá. Va a ser un gran despliegue entonces. Sí, hay un despliegue bastante importante, en el cual le agradecemos a tanto al Corralón Municipal, a las áreas que nos están apoyando, a Parques Jardines, a Salud, que, bueno, con el tema de la ambulancia, la cobertura, porque, bueno, como siempre... permitime que voy a hacer también otro pedido, por favor, aquellos que tengan los perros afuera de la casa, que los traten de meter adentro o que los aten, por favor, porque corre riesgo, claro, si llega a cruzar alguno. Y aquellos vecinos que dejan el auto sobre la avenida, que por favor ese día se acuerden de no dejarlo, así podemos tener un obstáculo menos, ¿sí?, para poder desarrollar este lindo espectáculo que va a ser el miércoles primero. Okay. Bueno,
Paola, va a estar, me imagino, el señor Ariel presente en esta carrera. Sí, sí, él va a estar participando, pero bueno, él está medio tranquilo ahora, no está corriendo en categorías que son muy competitivas, porque bueno, él es como que ahora nos, se está dedicando más al nene mío. Arrancó ahora cosa de 6 meses a pedalear y bueno, arrancó el nene mío y como que él ahora está dando un pasito al costado y está dejando más al nene, sí, 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 sí. Pero bueno, lo que le pedimos a la gente es eso, que traten de ese día por lo menos no tirar agua, de sacar los vehículos temprano porque se va a cerrar las calles tipo 7 de la mañana, que los perros también, pero también como vos dijiste que va a ser una jornada linda porque se va a poder sentar a mirar las carreras, disfrutar el día, va a haber cantina, va a estar todo muy, muy completo, va a ser para pasar un lindo día. Y bueno, y el homenaje a los hermanos Pérez por la trayectoria, a Marco y Martín Pérez, y yo calculo que va a venir mucho ciclista porque los circuitos callejeros le gustan más a los ciclistas. Tenemos la pista que es muy hermosa, pero es algo diferente que en esta época, en estos meses, se corre muchas carreras en circuitos así callejeros, porque como él decía, está el campeonato argentino. Hay meses que está el campeonato argentino de ruta y son justo, agarramos esta fecha. Y después, bueno, arranca lo de pista, que será más adelante. Pero bueno, les pedimos que a la gente que no se enoje, más los que viven en la Italia, que es una sola vez al año y que va a ser algo lindo para disfrutar. Sí, esto es importante. Queremos hacer hincapié en eso. Aparte es un espectáculo gratuito, totalmente gratis. Para la gente es muy lindo ver los espectáculos que se hacen en un circuito callejero, que va a haber mucha seguridad, que se queden tranquila la gente. Lo único que les pedimos es que tengan conciencia los que viven ahí, que es un día nada más en el año que le pedimos, porque es un espectáculo. Es feriado y aparte en estos momentos como se están haciendo las categorías, se están haciendo categorías que van muy fuertes, uno a veces no toma conciencia de la velocidad que viene un ciclista, pero vienen muy fuertes y al hacerse en un circuito callejero, más todavía. Así que va a ser un espectáculo hermoso. Sí, tenemos rectas donde van a levantar mucha velocidad. Sí, agradecerle a la gente de tránsito que está trabajando con nosotros, de monitoreo, a la policía, bueno, al GAT, a todos los que van a estar brindándonos en la seguridad que nosotros tenemos que brindarle al deportista que viene a correr este tipo de carrera, que sabemos que bueno, el principal objetivo nuestro es brindarle esa seguridad para que puedan ellos practicar el deporte con absoluta tranquilidad, por así decirlo, ¿no? Y bueno. Además de ser un momento lindo para recordar la trayectoria de los hermanos, ¿va a ser competitiva igual? Sí, claro. A ver, partamos de la base que los que vienen, los ciclistas, no, o sea, vienen ciclistas de renombre y de mucha trayectoria también, como los hermanos Pérez, y que bueno, van a venir a ganar, sí, a competir. Y hay 8 categorías, ¿no, Tato? Sí. Hay 8 categorías, o sea que hay 8 carreras que van a poder disputarse en ese día y que van a poder ver. La última seguramente va a ser la más importante, pero esa va a estar largando alrededor de las 4 de la tarde. Por eso le pedimos que para que la gente pueda trabajar, va a estar cortada las calles, todos pedimos que por favor respeten a los banderilleros, los que están a cargo del corte de calle. Va a haber ambulancias dos ambulancias dando vuelta permanentemente para atender este tipo de competencia. Es decir, bueno, estamos tratando de dejar lo menos posible librado al azar, ¿no? Pero tratemos de colaborar, porque ya digo, un perrito que se cruce a una velocidad que vienen los competidores sería peligrosísimo. Así que bueno, en lo que nos puedan ayudar. El día es el día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Arrancaríamos a cortar a las 7 de la mañana y estaría terminando todo a las 6 de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde. Los cortes van a ser parciales, como dije hoy, en la Walter Almirón va a haber tránsito, va a estar gente de tránsito donde va a permitir salir o entrar a aquel vecino que tenga que ingresar a alguna vivienda de la Avenida Italia. Sí, le pedimos a los vecinos que por favor no dejen los vehículos afuera, ¿sí? Y que no tiren agua, ¿sí? Porque bueno, eso sería también riesgoso y nos va a entorpecer un poquitito el desarrollo de la carrera. Y después la otra es en San Juan.
Pero bueno, ya vuelvo a reiterar, está todo invitado, es totalmente gratuito, es para que se lleven la mesita, el sillón y bueno, a disfrutar de un espectáculo, los amantes del ciclismo y los que no son amantes del ciclismo, un espectáculo diferente. No, muchísimas gracias a ustedes.